Por el vino, donde hacemos del vino un culto. La española María Isabel Mijares es una experta internacional del mundo de la enología y viene varias veces al año a Mendoza porque es asesora de la Bodega Sin Fin. Nos volcó sus vivencias en Pasión por el Vino. Soy María Isabel Mijares y García Pelayo, química, enóloga, escritora vitivinícola, y bueno, sería difícil decir todos los roles que he podido y que tengo actualmente en el mundo del vino, porque llevo dedicada muchos años a él, no hay otra razón. Desde que terminé mi carrera en Burdeos, solo me he ocupado del vino. He sido una pésima ama de casa, seguramente una pésima compañera. Mi hija dice que sí he sido buena madre, pero creo que es muy generosa. Y toda mi vida la he dedicado al vino. Para mí el vino es algo más que un producto, es mi vocación, es mi vida, es una ilusión. Estamos en Sin Fin. Sin Fin, como sabe mucha gente, era una bodega con una gran reputación por sus graneles en el este. Y un buen día la familia Caselles, porque además es una bodega, más que una bodega familiar, es una familia bodeguera, se deciden a pasar a darle otra importancia a los vinos finos. Cuentan conmigo, yo acepto encantada, me pareció un proyecto precioso, y en el 2006 sacamos ya el primer Guarda Sin Fin. Con este mensaje Sin Fin es progreso sin fin. Nunca se termina, siempre hay algo nuevo, siempre hay un mensaje nuevo que dar. Se empezó con el Guarda, después el Gran Guarda, la Reserva de la Familia. Hay otros detrás que no quiero decirlo porque todavía no están en el mercado. Y me encantó este proyecto, que es pequeño, todavía en embotellado, pero donde se ha invertido desde la cepa a la copa, entendiendo que sobre todo el vino es placer. Y esa es la razón. Vengo cada X meses, siempre que tenemos que hacer algo nuevo, y trabajamos en equipo, desde el equipo de marketing hasta el equipo de bodega y comunicación y yo misma. Y la verdad que estoy encantada, porque esta vez cuando he venido y acabo de probar pues el último vino que se ha embotellado, el último Guarda, que es quizá el principio de la gama, está espectacular. El vino es algo más que un producto agrícola, es algo más que un producto agroalimentario, es un mensaje del entorno, del medio ambiente, cultural, sobre todo de placer. Si olvidamos el vino placer, hemos olvidado la mayor parte del vino. Y entonces eso me fue uniendo al sector del vino. Para mí los bodegueros del mundo no son profesionales del mundo del vino ni industriales, son amigos la mayoría. Y eso me hizo empezar a ir a asesorarles a ellos, siempre con el espíritu de un asesoramiento. Por eso lo de fly winemaker no me gusta mucho, porque el fly winemaker es alguien que aterriza, está 2 minutos en la bodega, se interioriza poco, se guarda sus impresiones y después da consejos. No, yo necesito la visión del bodeguero
cuál es su mensaje en cualquiera de sus vinos, la del enólogo, por qué se hacen las cosas. No basta con decir estoy de acuerdo, no, yo lo haría de otra manera, no. Casi siempre el enólogo en su bodega tiene su mensaje que quiere transmitir, tiene su historia, tiene su fidelidad a ese vino. Fui la primera mujer en el mundo presidenta de una denominación de origen súper conflictiva en España, que era Valdepeñas, muy grande, en pleno centro, situada en La Mancha, en lo que es la bodega del mundo, porque tiene 475.000 hectáreas, y realmente fue uno de los retos más grandes. Es decir, sacar ese vino, llevarlo al exterior. Entonces, eso me obligó a entrar en un mundo que no era el mío, que no me gustaba, que era el mundo de la exportación, de las ferias, pero me encantó porque para mí una feria de vinos es un punto de encuentro entre bodegueros del mundo, entre mensajes diferentes, entre maneras de pensar diferentes en torno a un producto que me resulta mágico. Bueno, pasó también esa etapa, vino la etapa de la comunicación. Fui secretaria general de la Unión Internacional de Enólogos, con lo cual eso me dio entrada con los enólogos también del mundo. Unimos enseguida a los enólogos argentinos, chilenos, uruguayos, bolivianos, peruanos, mexicanos, fue fantástico. Y cuando ya uno ha terminado esas etapas, dice, yo tengo que escribir, y tengo que escribir como yo siento por el vino. Hice un libro que se vuelve a editar en muy pocos días, que se llama El vino, el mágico camino de la cepa a la copa. Un vino a la altura de todo el mundo, para que lo entienda todo el mundo. Más tarde, mi condición de académica de la Real Academia de Gastronomía de España, soy académica de número, con el sillón Teresa de Ávila, me llevó a ver que el vino era el protagonista importante de la gastronomía de un país. Y la gastronomía es la vida y las costumbres. Son sus cocinas, es la cocina de la abuela, esa cocina familiar que está llena de recuerdos. Y ahí el vino tenía un protagonismo muy especial. He desnudado al vino. He podido desnudar al vino y encontrarme con él en todas sus facetas. Y tengo que decir que después de pronto 44 años dedicada al vino, estoy feliz con él. Yo quiero que Argentina es un país muy grande, vitivinícola, y lo va a ser más, porque yo pienso, y no quiero que lo tomen como una crítica, que Argentina está unos años un poco dormida en el mundo vitivinícola. Se ha dejado pasar incluso por otros países que no debería haber nunca pasado por delante, porque no tienen en las posibilidades y la heterogeneidad que tiene el país argentino. Argentina tiene que ser, detrás de los tres países europeos grandes que manejan el mundo del vino, automáticamente el siguiente, y está llamado a ser el líder. Yo creo que la pasión viene, no siempre viene acompañada por el conocimiento, aunque el conocimiento ayuda. Yo creo que viene acompañada de saber que el vino es un elemento cultural, efectivamente, histórico, literario, poético, artístico, pero ante todo es placer. Y tenemos la suerte de que el vino lo podemos valorar con nuestros cinco sentidos, no nos hace falta nada más. En el fondo es la sensualidad, porque es valorarlo con los sentidos. Si nosotros a esa sensación emocional la unimos al conocimiento, yo creo que ahí es donde empieza la pasión total de decir, bueno, yo quiero llegar a conocer ese vino que tiene casi 1000 componentes, que yo como química me cuesta un trabajo enorme entender cómo se mantienen en equilibrio. Pero ¿cómo es posible que ese conjunto despierte tantas sensaciones físicas y anímicas en la persona si lo toma de una manera coherente? Hay gente que llega, agarra una copa de vino, se la trinca y no se acuerda de más. Pero si esa persona la agarra, la empieza a mover, la mira, la huele, ve las sensaciones en boca,
las diferencias cuando se encuentra con el calor del cuerpo humano, ese encuentro en que el vino te está contando su vida, te está contando cómo ha sido el año. Se crea una especie de relación entre el consumidor y el vino que es muy difícil de asemejar con otra relación. Yo creo que solo el vino y el amor se pueden parecer.